Un minutito, vamos a comenzar con la tradicional quema del muñeco en este día de San Juan, que, bueno, año tras año se realizaba aquí en Cerrito y que, bueno, hoy se repite nuevamente. Recordamos al amigo Hugo Lombardo que en tantas oportunidades, junto a un grupo de personas también, cada 24 de junio organizaba esta tradicional quema, una actividad de antaño que hacíamos hace muchos años y que quieren nuevamente que se reviva esta actividad. El padre José ya nos va a comentar un poco de qué se trata este día de San Juan Bautista, pero bueno, antes se decía que había que quemar todos los males y las penas aquí en esta jornada. Bueno, de hecho, nos estamos acercando para ello, degustar un rico chocolate y también batata asada, como los chicos han estado preparando desde hoy temprano. Aguardamos unos minutitos entonces en este día 24 de junio, un día importante para nuestro país, con muchas personalidades que se recuerdan en una jornada como la de hoy. Iniciativa de hacer esta fiesta de San Juan Bautista con la quema, que se da precisamente en este día, que es el día más breve del año para nosotros, de menos luz, y a partir de mañana empieza a crecer la luz en la parte atmosférica. Y bueno, pero para ello también pensamos en la luz de Jesús, que ilumina nuestros corazones, nuestras vidas, y entonces es un motivo para decir, bueno, queremos esa luz y queremos también que este fuego pueda quemar el hombre viejo para como renacer a una vida nueva. En esta fiesta de San Juan Bautista, que del nacimiento de San Juan Bautista, que fue el precursor de Jesús, fue aquel que lo señaló con su dedo y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al celebrar también el nacimiento de San Juan Bautista, también podemos pedir por todos los niños que sufren, los niños que tienen hambre, frío, algunos también desaparecidos, como el caso de Loan, otros que tal vez no están desaparecidos, pero que no se lo tiene tan en cuenta. Entonces también queremos pedir por todos ellos. Y que esta tardecita nos sirva a nosotros para también vivir con alegría este acontecimiento. Se va a repartir después el chocolate, las batatas asadas que nos ha proporcionado la municipalidad, además de distintas ayudas para hacer posible también esta fiesta. Bueno, habíamos dicho que a las 6 en punto íbamos a largar con el fuego de las ramas grandes. Se hizo el fueguito chiquito simplemente para ir haciendo las batatas, porque si la poníamos en el fuego grande iban a comer carbón. Y como no queremos que coman tanto carbón, hicimos un fueguito chico para ir haciendo las batatas. Bueno,